Las nuevas territorialidades en la provincia de Córdoba es la temática que nuclea a investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, vinculados a las ciencias sociales y a las ciencias económicas. En este momento nos encontramos trabajando en un programa que hemos, en el cual hemos articulado cuatro proyectos. Esto es, desde el año 2016, eh, pudimos... Eh, articular eh, líneas de trabajo que venían dispersas eh, y las hemos centralizado en el estudio de algunas problemáticas específicas de la provincia de Córdoba. Este programa de, de investigación, que estamos varios colegas de la facultad, de la, Univers de la Facultad de Ciencias Económicas, pero que también comparten otros colegas de otras facultades, de Ciencias Humanas, de Agronomía Veterinaria, de otras áreas, incluso fuera de la universidad, Intentamos analizar el desarrollo territorial eh, vinculándolo como concepto, la idea de desarrollo, cómo las comunidades mejoran su economía a partir de la mejora en la productividad, la innovación, y cómo esos frutos de la mejora en la productividad se usan socialmente, cómo se distribuyen y qué impactos territoriales tienen. que tiene toda una trayectoria, ¿sí? y he participado desde, desde sus inicios como ayudante de investigación, ¿sí? y después fui creciendo a lo largo del grupo. La labor de Ana Gemonat y de Ricardo Lescanosini, que, que ellos fueron iniciáticos, iban, nos iban este, convocando a estudiantes más avanzados para formar parte de de proyectos de investigación, así como nosotros hoy hacemos y tenemos becarios tesistas de grado, de posgrado, sí. La labor de un director, de un codirector es, es conformar grupos interdisciplinarios, como somos este programa de investigación, que lleva una trayectoria. Desde una perspectiva multi e interdisciplinar se ha constituido un sólido grupo de trabajo que analiza los procesos de transformación territorial ocurridos en las últimas décadas. En ese sentido analizamos en términos históricos sí, eh, qué ha pasado en nuestro territorio desde distintas perspectivas teóricas, pero siempre intentando mirar una perspectiva histórica. Sí, de nuestro propio territorio a la luz de teorías para poder pensar por qué estamos como estamos y cuál es, además del análisis histórico, el análisis prospectivo, hacia dónde iríamos, cuáles son los escenarios futuros que se avecinan. Yo he traído algunos de los este, libros importantes, por ejemplo, este libro de la región del sur cordobés, tiene que ver con los, como que fue iniciático en esto de estudios de. Eh, temas de desarrollo local y regional. En ese sentido, intentamos vincular la discusión teórica con la discusión metodológica, pero también con la discusión de políticas públicas, porque siempre hemos creído que la teoría tiene que ir acompañando la acción y creemos que no hay nada mejor que una buena teoría. Y, y bueno, nos permitió convocar a distintas aristas eh, y luego así fuimos abordando distintas temáticas que tienen que ver con el desarrollo local y territorial. Bueno, trabajar de manera conjunta, eh, como hemos logrado a, a partir del 2016, articulando cuatro programas, nos permite una interacción mucho más fluida con, eh, con grupos que están trabajando temas que se articulan de alguna manera y bueno, esto genera una sinergia que es muy positiva para el trabajo que nosotros hacemos aquí en la universidad. En nuestro equipo del proyecto de investigación del, dentro del programa, esto de las viejas disparidades y los nuevos desafíos territoriales, ¿no es cierto? Y las nuevas territorialidades que tienen que ver con conceptos como las cadenas globales de valor, eh, como concepto de, de cómo la, las estructuras productivas a nivel mundial se, se distribuyen en, globalmente y se fragmentan en las naciones. Entonces, esa mirada para Córdoba, o sea, intentando. Eh, analizar eh, cómo, cómo estas nuevas cadenas de, de valor, que no son tan nuevas, que ya tienen un, unas décadas, eh, impactan en, en, en las disparidades territoriales al interior de Córdoba. Entonces, en este marco de, de pensar la realidad eh, productiva de Córdoba, eh, ¿cómo se inserta en esa lógica de cadenas globales de valor? ¿Qué resonancia hay en términos productivos? Eh, en Córdoba y cómo eso impacta en las desigualdades que hay al interior de la provincia. Haciendo un poco de eje sobre la región sur de la provincia de Córdoba, como ha sido tradicionalmente el trabajo en el, en el equipo. El grupo se propone comprender la relación existente entre las condiciones productivas de un territorio y su expresión en el plano social con el fin de contribuir al diseño de políticas para el desarrollo territorial integral y sostenible de la provincia de Córdoba en el contexto argentino y latinoamericano del siglo XXI. El proyecto que nosotros trabajamos específicamente eh, trata sobre las disparidades que se observan en el territorio cordobés y eh, entender cuáles son las causas y proponer eh, líneas de acción para mitigarlas. En general nosotros hemos trabajado eh, la región sur de Córdoba, el departamento Río Cuarto, la región sur, como todo concepto de región, puede ser definido bastante ¿viste? ambiguo. Definimos la región también dependiendo de, de que uno tenga eh, elementos para trabajar. Siempre. Y últimamente hemos trabajado la provincia de Córdoba. Eh, también tiene que ver con que recibimos un financiamiento de la provincia y que tenía que ver eh, que es un proyecto de investigación orientado, un Pio, y eso también nos llevó a trabajar la provincia como un todo y comunidad mínima en los departamentos. Dentro del equipo de trabajo estudiamos los procesos de innovación eh, de redes socioinstitucionales y de gobernanza en los territorios de la provincia de Córdoba. Todos los territorios, cuando uno mira cualquier mapa, encuentra que hay eh, regiones donde se vive con diferentes niveles de bienestar, aún en territorios que están sometidos a idénticas eh, políticas regulatorias. Otro tema de relevancia dentro del proyecto es cómo insertarse en las cadenas globales de valor a través de procesos innovativos, eh, en esto del desafío de la ciencia y el conocimiento puesto al servicio del sector productivo. Y que eso, bueno, obviamente, siempre con la mirada del desarrollo, pensando de qué manera lograr un desarrollo económico, no solo económico, que trascienda, pero el, sobre todo el eje del desarrollo económico regional. Nuestro enfoque está puesto en, en digamos, comprender cómo, cómo la innovación, a partir de las redes que se van tejiendo en, el, en un territorio, van delineando también procesos de gobernanza y van configurando, eh, vuelvo a decir, estos territorios, que siempre los intentamos abordar eh, desde una perspectiva multidimensional, interdisciplinaria, no entendiendo el territorio como algo cerrado, como algo que... Digamos, sino comprendiéndolo como, como lo que es, digamos, como que el territorio está permeado por procesos que son dinámicos, que son conflictivos, en donde se trazan múltiples, múltiples perspectivas en torno al poder, en donde también los procesos hegemónicos que, vienen, que se vienen dando desde el siglo pasado, eh, delimitan, eh, delimitan la configuración actual que tenemos. Uno mira la provincia de Córdoba que está afectada por las políticas de nivel nacional y por las políticas de nivel eh, provincial, y encuentra que hay territorios donde, eh, por ejemplo, la renta per cápita, o sea, la cantidad de dinero que genera la, la, el territorio dividido a la población que tiene, tiene disparidades que superan a veces una relación de 10 a 1, ¿no? Esto si uno compara la, los departamentos del sur de Córdoba con los departamentos del noroeste encuentra disparidades que son muy, muy, muy marcadas. ¿no? Nuestra tarea es tratar de entender cuáles son las, los motivos que van fundamentando estas situaciones y tratar de generar algunas políticas para remediarlas. ¿no? Esto hace referencia a tener que ir a hacer una, un relevamiento de las causas históricas que, que las fueron produciendo, de las causas subyacentes en los, modos de produ en los sistemas productivos que cada territorio tiene y a partir de estos elementos nosotros intentamos encontrar algunas acciones que pudieran estar corrigiendo eh, parcialmente, seguramente, eh, estas disparidades que encontramos. ¿no? Hemos trabajado temas puntuales, de localidades puntuales, como por ejemplo mi tesis de maestría tiene que ver con los sistemas productivos lo locales y bajo ese... Marco teórico analítico, yo analicé eh, los sistemas de, de la producción de chacinados en Colonia Carolla, que es una producción, digamos, pero que tiene relación con otras producciones a nivel de la provincia. Nuestro proyecto y a lo largo de, de esta trayectoria siempre ha tenido que ver, si bien analizamos lo productivo, las redes, este, ¿sí? la, la cuestión del, del empleo. Eh, tiene que ver justamente con eso, con ver cómo las actividades económicas están eh, condicionando, limitando, favoreciendo la, la, la vida en los distintos territorios. Por eso también entendemos que la innovación a la innovación como procesos de aprendizaje que son fundamentales en el marco de eh, las redes socio institucionales. no, eh, redes entendidas como vínculos, como flujos de información y de relaciones entre las personas. Eh, y cómo, eso, cómo esos vínculos y esas, y, esos, y esas relaciones van configurando procesos de aprendizaje en el territorio que van a tratar de... Eh, bueno. Que lo que se busca obviamente es que es que fomenten el desarrollo. Y obviamente el desarrollo no solo entendido desde una perspectiva económica puramente, sino el desarrollo entendido desde una perspectiva, como decía antes, multidimensional, que haga enfoque en una perspectiva social, económica, cultural, eh, ambiental, que es tan importante en estas épocas. En 2016 comenzamos con este programa. Previamente trabajamos más el tema de la maquinaria agrícola. Y en el tema de la maquinaria agrícola, sí pudimos entrevistar a algunas empresas de la provincia de Córdoba, eh, eh, cómo, cómo este desafío de incorporar la innovación a sus procesos productivos y cómo eh, involucrarse en estas cadenas globales de valor de las que hablamos. Eso lo, lo estuvimos haciendo, estuvimos analizando sobre todo eh, la inserción de la provincia en el comercio exterior de maquinaria agrícola. Eh, y ahora estamos haciendo un poco más de foco en cómo es esto de los biocombustibles, no solo los biocombustibles, todas las actividades que se desarrollan alrededor, pero por ejemplo Bio4 como un exponente en la ciudad, eh, que, cómo es, son esas sinergias que se van desarrollando en el territorio, cómo es que ellos incorporan innovación y tecnología a la hora de proponer este desarrollo productivo que ellos realicen y cómo impacta en el desarrollo regional. Eso va a derivar en, el, en, en cuán importantes son los procesos de gobernanza, ¿no? en cuán importantes son esas relaciones también para el ámbito desde lo político, eh, para configurar nuevos procesos de, de aprendizaje, Entender la gobernanza como la búsqueda de los consensos en los territorios, ¿no? Entendiendo justamente eso, que el territorio es ser un espacio conflictivo, lo que se necesita es que los diferentes actores encuentren puntos de contacto para poder, obviamente, llegar a una, llegar a, a la, digamos, al establecimiento de políticas públicas que sean digamos, que sean beneficiosas para, para la mayor parte de, de la población. En el caso del proyecto que estamos trabajando sobre desarrollo territorial, eh, vulnerabilidad y dinámicas sociodemográficas en provincia de Córdoba, tomando un periodo de tiempo desde 1970 hasta el año 2040, Intentamos ahí observar, en primer lugar, algunas tendencias, eh, algunos escenarios futuros que tienen que ver con, las, con transiciones, una transición demográfica, un cambio poblacional, un cambio también urbano en la ocupación del territorio, un cambio también, una, una transición en los patrones de conformación de hogares, pero también transiciones que tienen que ver con lo económico, con lo político, que tienen que ver con los derechos y también con lo ambiental, los patrones de ocupación de uso del suelo, ver tendencias, a partir de eso reflexionar en los distintos modelos de desarrollo que ha habido en Argentina y provincia de Córdoba, y poder leer esas tendencias desde los distintos esquemas de política que se han sucedido del modelo de sustitución de importación en los años 70, el modelo neoliberal en los años 90, llamémosle el modelo neodesarrollista entre el año 2003-2015, y, y lo que es hoy día un modelo neoliberal y estamos analizando escenarios futuros al 2040. Nosotros eh, interpretamos al territorio como un espacio social que está construido, que es dinámico y conflictivo. Entonces, desde ahí es donde nosotros analizamos, digamos, eh, cómo se ha ocupado eh, a nivel de la población, cómo se ha distribuido la población en el territorio de la provincia de Córdoba, en qué condiciones viven y trabajan los, los habitantes de Córdoba y las relaciones que puede existir entre sus actividades y el entorno más cercano, que nosotros a ese entorno productivo lo definimos como sistema productivo territorial. A partir de ello cotejamos eh, marcos teóricos, pero también experiencia de políticas para poder o intentar contribuir como objetivo estratégico central del proyecto, contribuir a este debate necesario, plural, que tiene que ver sobre nuestro futuro. Y desde nuestro trabajo, que es la academia en una universidad pública, queremos aportar eso. Hemos contribuido, por ejemplo, al Plan Estratégico 2005 Río Cuarto, al... hemos participado también en el Plan Estratégico Gran Río Cuarto, de todo el aglomerado urbano, hemos también participado en otras de discusiones de programas de políticas públicas del INTA, de distintos municipios, ministerios nacionales, incluso en organismos internacionales. Nosotros distinguimos seis sistemas productivos en la provincia de Córdoba diferentes, por ejemplo, y, y lo, los agregamos en distintos departamentos de la provincia. Y, por ejemplo, el departamento de Río Cuarto está dentro del sistema productivo agropecuario pampeano. Entonces, así cada departamento o grupo de departamento va a depender, según sus características, va a formar parte de distintos eh, sistemas productivos territoriales. Y del análisis de ellos a través del tiempo nosotros identificamos cuatro rasgos característicos importantes. El primero, por ejemplo, vimos una dinámica de eh, cómo se ha distribuido la población a través del tiempo adaptándose a las distintas estrategias de, de desarrollo que ha tenido el país. Entonces, por ejemplo, vemos cómo eh, los, el sistema productivo territorial, más dinámico en la época colonial, que lo encontramos al norte de la provincia, ha perdido ¿sí? ocupación eh, y la ha ganado los otros territorios en, los distintos, eh, en las distintas estrategias. Por ejemplo, el modelo agroexportador se va a dar eh, más eh, ocupación en territorios como el sistema productivo agropecuario pampeano, el sur de la provincia de córdoba, y después vemos cómo en el modelo de eh, sustitución de importaciones eh, los departamentos más poblados van a ser los industriales, principalmente la ciudad de córdoba, esa como primer característica. después vemos, por ejemplo, lo, el sistema productivo industrial, o el agroindustrial, los departamentos que lo incluyen, tienen, eh, presentan mayores estímulos a la participación laboral y también contienen eh, características cualitativas, o sea, de calidad del empleo mucho mejores. En contraposición a un sistema productivo agropecuario, que a pesar de que es el más potente a nivel productivo, presenta condiciones de vida de sus habitantes peores que los otros sistemas productivos. Entonces, ¿qué decimos nosotros ahí? El excedente productivo que tiene ese sistema eh, no se está destinando a satisfacer las, me, para, eh, las mejores calidades de, o condiciones de vida de, de la población de esos territorios. Y por último, decimos bueno, que el, el sistema productivo más dinámico en la época colonial viene perdiendo sí, eh, población pero a la, y a la vez tiene condiciones de vida de sus habitantes la, las más eh, degradadas que el resto de el, los sistemas productivos en la provincia de Córdoba. Y ahí observamos claramente algunas tendencias que van a marcar la agenda pública y en la que la universidad nos tenemos que comprometer a colaborar, a discutir y a repensar nuevos escenarios. Que tiene que ver con un fuerte proceso de envejecimiento de la población, un proceso de urbanización que ya está llegando a su techo, que en provincia de Córdoba llega más del, más del 90% de la población, un proceso de terciarización también de la estructura productiva, con mayor importancia de servicios eh, y comercio, la centralidad del conocimiento en la transformación de las estructuras productivas, esto es cómo se genera conocimiento y se gestiona el conocimiento para poder transformar la estructura productiva para que transforme la estructura social y genere empleo de calidad. Esos son los desafíos que vemos a futuro, en el contexto, de un, en el contexto internacional cada vez más volátil y cambiante, y que algunos diseños tienden a generar, a generar más vulnerabilidad y riesgos al país y no resuelven los problemas estructurales internos, ¿sí? y ahí vemos riesgos emergentes. Riesgos emergentes que tienen que ver con, eh, eh, con procesos de exclusión social, con, con procesos de empobrecimiento y con procesos de marginalidad social. Para eso hay que pensar políticas que eh, transformen las estructuras productivas, por eso necesitamos ir más allá de lo que aparece, sino ir a lo profundo. Los avances de la investigación han constituido un importante equipo de trabajo que ha impulsado la formación de recursos humanos de grado y posgrado, la articulación de investigación con la docencia, la extensión y transferencia en organismos públicos locales, provinciales, nacionales e internacionales, así como también la participación en cursos de posgrado, la creación de la maestría en desarrollo y gestión territorial, la organización de eventos y publicaciones y la participación en redes internacionales de investigadores. Trabajar en un equipo de investigación multidisciplinario es como identificar, digamos, los resultados como un todo que es más que la suma de las partes. Creo que la potencialidad que tiene una investigación con cientistas políticos, geógrafos, economistas, administradores de empresas, nos permite dar una perspectiva, digamos, a los resultados más cercana a, al territorio y, y por eso también más productiva, ¿no? más eh, enriquecedora. Eh, en ese sentido, creemos... Que es necesario aportar desde la educación pública al debate de los grandes temas que tienen que ver con eh, cómo vivimos en sociedad, cómo se distribuyen los costos y beneficios de vivir en la sociedad y cómo pensamos hacia el futuro una sociedad más inclusiva, más productiva, pero también más democrática, más respetuosa de la diversidad cultural y más sostenible en términos ambientales. No hay forma de pensarnos con una, sin ciencia, parece es que es fundamental todo proceso de, de aprendizaje, de conocimiento. Por supuesto que eso exige un fuerte financiamiento por parte del Estado. No, no. Con un sistema de ciencia y tecnología desfinanciado no vamos a lograr, digamos, poder traer teorías que leemos de otro lado que en otro lado han dado resultados. Es así. Construir ciencia eh, desde una universidad del interior del interior, como decimos muchas veces, y desde el ámbito público, no es sencillo. Es algo complejo, pero creo que tiene que ver también con lo que uno piensa de lo que es la ciencia. Es un desafío a nivel nacional, o sea, creo que el, el debate del rol de la ciencia y tecnología en la nación es fundamental. ¿Y debiese ser estratégico el, el, el desarrollo científico y tecnológico en el país? Yo creo que la ciencia no es solo la visión de lo que es el producto, resultados, esto solamente. Esto se hace con el esfuerzo, se hace con el trabajo, se hace con la interdisciplina, eh, se hace con un grupo humano. Por eso el conocimiento hay que construirlo y la construcción tiene que ser plural. Entendiendo que no hay una única verdad, que la verdad se construye en función de objetivos estratégicos que tienen que ver con objetivos de mediano y largo plazo de la sociedad. La ciencia es también, no es solo producto, sino que es actividad. Y esa actividad solo puede hacerse si, si está garantizada, si dispone no solamente del tiempo suficiente, sino de un financiamiento suficiente. Eh, la inversión tiene que estar en la ciencia y en la tecnología. Eh incluso frente a inversiones que, que antes que hacerla en otros lugares, me parece, es, es como una visión así que, que me parece central, que hay que tenerlo en cuenta como modelo de desarrollo y como modelo de, de país. Como sucede en todos los países desarrollados del mundo, o sea, a veces decimos, bueno, el intervencionismo del Estado y lo vemos con malos ojos a la hora de de, por ejemplo, propiciar eh, investigaciones de ciencia básica y de ciencia aplicada. Y en realidad eh, los países que son primer potencia mundial, Estados Unidos, los europeos, China, etc., se han embarcado en procesos de, de investigación eh, durante décadas y por eso son lo que son. El desarrollo es... Eh está centrado en el conocimiento. Los países que se desarrollan son centrales e invierten en conocimiento. Entonces, eh, apuntar a eso, ¿no es cierto? A una mirada estratégica de la ciencia y la tecnología a nivel nacional que, que posibilite estos ámbitos de, de, de discusión, de debate y de construcción de conocimiento propio, ¿no es cierto? Construir conocimiento tiene que ser una, una tarea permanente, plural, comparativa comparar marcos históricos y entender que no es una religión, que hay eh, intereses diversos, que hay intereses incluso hasta contradictorios. Nosotros entendemos que tenemos como tarea en la universidad eh, permanentemente construir eh, opciones para ofrecerle a la sociedad eh, caminos que puedan ir mejorándola. Construir ciencia en una universidad nacional, en una universidad pública tiene un potencial invalorable, invaluable. Nosotros lo miramos desde la economía, desde la historia, desde la sociología, desde la teoría política, que son eh, disciplinas que vienen convergiendo en nuestro, en nuestro proyecto y en nuestro programa. Yo creo que la universidad pública está más cerca del territorio, He entendido el territorio como este espacio social construido que nosotros entendemos, y creo que la cercanía de los resultados... Eh, con nuestras investigaciones hacen a, 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 bueno, esto, ¿no? a construir un potencial de, de, de resultados mucho mejores. ¿no? A partir de, estos, eh, de estas lecturas que intentamos sean cada vez más eh, ajustadas, trabajando, reelaborando conceptos, pre, eh, profundizando en elementos eh, metodológicos, en la obtención de datos, en la, en la generación de datos que se convierten después en información, ir ofreciendo a partir de estos diagnósticos políticas o acciones que puedan ser tomadas por los gobiernos de las distintas eh, jurisdicciones para eh, mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿no? Estamos en pleno de una, de, de una mutación paradigmática del conocimiento que también nos incluye porque somos sujetos y objetos del conocimiento. Y en ese sentido tenemos que tener metodologías críticas, pero también propositivas y constructivas. De ahí la necesidad de construir conocimiento y el aporte a la difusión ¿sí? del conocimiento que no solamente se produce en ámbitos académicos, sino que desde la academia debemos aprender de la realidad para poder transformarla, porque la realidad también nos transforma. Creo que, que hacer ciencia tiene que ver con eso, es una construcción, es un día a día y, y tiene que ver con el grupo humano que también se está conformando. Y en ese sentido, estos procesos complejos tienen que ser colectivos, plurales y en donde el Estado tiene que ser un actor central pensando que el conocimiento no es una mercancía, sino que es un derecho, y un derecho central del que depende no solamente el futuro de las generaciones actuales, sino de las generaciones futuras y de la riqueza de la biodiversidad del planeta Tierra.